¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pesca Visión, hoy desde Casa Tucán, aquí en Resmedio de Escalada. Hemos tenido una semana poco propicia, digamos, para la pesca deportiva. Estuvimos, como siempre, en contacto con nuestros amigos que nos nutren de información todas las semanas. Uno de ellos, por supuesto, un referente de la Ruta 2, como es nuestro amigo Jorge López. Llegó a hacer dos muy buenas notas en la laguna Las Barrancas y también estuvo en Las Tablillas. Hizo unas buenas notas y a los dos o tres días ya no se pudo ingresar más. Es de público conocimiento la gran cantidad de lluvias que están azotando a la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esto por supuesto hizo que el salado venga con una correntada y un caudal de agua muy importante, lo que por supuesto provocó el anegamiento de campos. Se han cortado muchos caminos de acceso a los lugares que solemos frecuentar, así que vamos a ver cómo evoluciona todo esto para que volvamos a ingresar. Pero para el próximo programa ya te voy avisando que tenemos estas dos notas que realizó nuestro amigo Jorge López. Y esta semana aquí en Casa Tucán recibimos la visita del amigo Salerno, de allí de Mar del Plata, aquellos que hace unos cuantos años vamos a esta ciudad, seguramente conocen este comercio que está allí en la calle Magallanes, en el puerto marplatense. Cuando salíamos de aquí con los micros para embarcar en el Fortuna 1, el Fortuna 2, también en Anabela, las excursiones que realizamos de aquí, de Casa Tucán, pasábamos por supuesto por la Casa Salerno a buscar la carnada. Y ahora por supuesto sigue en el mismo rubro, con una variedad muy importante. Aquí ya estamos comercializando algunos productos de la gente de Salerno, como por ejemplo estos paquetes de bonito procesado, ¿viste eso que utilizan para cargar el rulero cebador? Bueno, ya lo podés conseguir aquí en Casa Tucán y por supuesto allí en Salerno. Y también estas latas de cabala en aceite, también te diría yo que son imprescindibles para realizar una buena ceba. Y te quiero comentar otro servicio que tiene para todos nosotros los pescadores Salerno. Sabés que tiene unas cámaras muy muy grandes para poder albergar todo tipo de carnada. Bueno, si vos vas a Mar del Plata y vas a tu casa, tenés una heladera muy chica, o vas a un hotel y vas a pescar, ¿y dónde guardás el pescado si vas muchos días? Bueno, Salerno te lo guarda a un precio muy, muy económico. Podés pasar por allí y vas a poder conservar tu pesca hasta que vuelvas. Y ahora vamos a visitar un pesquero relativamente nuevo. Se construyó este lugar hace unos 7 u 8 años. Tiene 32 hectáreas, una magnífica vista al río, te lo recomiendo para ir con tu señora, con los chicos, tenés bicisenda, hay sanitarios, kioscos. Me estoy refiriendo al Parque de los Niños. No pagás ningún tipo de ingreso, a partir de las 8 de la mañana ya está habilitado para que podamos entrar. Y allí estuvieron Juan Pablo Martínez, Javier y Néstor Fernández y estuvieron pinchando algunos bagres. Estas imágenes del Parque de los Niños, se lamentaba de que no había podido sacar ningún pejerrey, obtuvo gran cantidad de bagres del tamaño que estamos viendo, pero creo que no es una pesca para desechar. Muchos de nosotros comenzamos en esta zona del Río de la Plata, no en Parque de los Niños, pero sino en la querida Costanera Norte, con su abanico, su rotonda, la pared. Lugares emblemáticos para realizar este tipo de pesca, y creo yo que de vez en cuando es lindo hacer una tiradita
desde la costa, llevando el mate, para pasar un día lindo, y ni que hablar para llevar a nuestros niños a practicar este deporte en un lugar, como te decía, muy cercano, totalmente gratuito, y podemos pasar un día con una muy entretenida pesca. Así que aguanten los bagres en la costanera. Impulsora de Alejandro Grassi le ofrece el exclusivo horno a leña de calor envolvente y opcional a gas, en el cual puede cocinar rápidamente lechones, carnes, pollos, empanadas, pizzas, tartas, tortas y lo que usted imagine en muy poco tiempo, mejorando al máximo el sabor de sus comidas por su novedoso sistema de cocción envolvente con bajo consumo de leña o gas. Sus 200 kilos de fundición de hierro avalan su garantía y durabilidad. Modelo para empotrar y ahora también portátil. Llámenos a fábrica al 4202-7606. Anotó 4202-7606. Pro Anglers. Sentimos la pesca. Que venir a Mato Outdoor y poder ver el amplio surtido que tenemos. Y también, no te olvides, elementos de seguridad y el mejor asesoramiento en zona oeste. Y si querés sacar tu carnet de conductor náutico o timonel, ten en cuenta que damos los cursos avalados por Prefectura Naval Argentina, en dependencia de Prefectura Naval Argentina. Tenemos tantos cursos de conductor náutico, que son 4 clases más una práctica, o bien podés hacer timonel, que son 8 clases y una práctica. ¿Dónde se dictan? En nuestro local. La clase teórica, más o menos, son 2 horas y media por semana. Lo podés hacer en un horario de 18 a 20, 30 horas. Y bien, la clase práctica, que es en el río, con embarcación de la escuela, podés hacerla en San Fernando, en Tigre o en Villa La Ñata. Eso lo combinamos y podés ir a rendir ante Prefectura Naval Argentina para sacar tu licencia. No te olvides. Búscanos en www.amatooutdoor.com. Si estás en el interior del país, el mejor catálogo online de productos lo vas a encontrar aquí, y si no, por las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Bueno, si bien estamos en el Día del Niño, todo el año es propicio para regalarle algo de pesca a nuestros hijos. Por eso, una alternativa muy económica que viene aquí en Argentina de la mano de la gente de Yellowfish, distribuidora Inca, es este reel de una marca muy conocida como es Marine Sport. El modelo es el Jimmy. Te decía, es un reel muy confiable, muy económico. Y bueno, como te decía, debemos agradecer a la gente de Inca que trae estos excelentes productos aquí a Argentina. Y por supuesto, distribuidora Inca fabrica, confecciona muy buenas líneas para todos aquellos que ya comienzan a pescar en el mar, que dicho sea de paso, hay una variada interesante en muchos lugares. Y te voy anunciando para el día 14 de septiembre
una nueva edición, la sexta de la fiesta de la pescadilla que se va a realizar en Pinamar. Es un concurso corto, comienza a las 10 de la mañana, termina a las 14 horas. Algo muy importante, 60.000 pesos en premios, 60.000 al primero, hay 120.000 pesos en total. Un concurso que lo organiza la gente del Club Pinamar, precisamente, muy bien organizado, como todos los años, cada vez va sumando más pescadores. Y hay una modificación muy importante en esta edición. Va a haber un sector perfectamente delimitado, exclusivo para todos aquellos que prefieran o estén más duchos en la modalidad péndulo. Así que todos aquellos que practiquen este tipo de lanzamiento no van a estar excluidos de este torneo y pueden tirar su tiro ideal en estas playas. Hola amigos comerciantes de Pesca Visión, ¿cómo andan? Les quiero mostrar hoy un pantalón que, si bien lo hemos trabajado años anteriores, este año hemos incursionado en tallas más grandes y en colores morados. El color que les voy a mostrar es un color verde, que es el nuevo que hicimos esta temporada. Está confeccionado en restop, tiene refuerzos en rodillas y en entrepiernas, tiene dos bolsillos laterales con tapa y botón, tiene dos bolsillos en la parte delantera y dos en la parte trasera también con tapa y botón. Tiene ajuste de medio talle por si nos queremos poner algún tipo de calzoncillo térmico o algo por debajo, o si tenemos un poco las piernas gorditas y para que no nos baile en la parte de arriba. Este pantalón tiene en la parte de abajo una tirita con la cual podemos ajustar por si preferimos meterlo dentro del seguí, dentro del calzado, o simplemente nos gusta llevarlo ajustado. Como les comenté anteriormente, la parte trasera tiene un refuerzo en entrepierna, lo que hace que podamos movernos libremente y bueno, no tengamos que estar preocupándonos cuando vamos caminando, cuando vamos a pescar o cuando vamos a cazar, que por ahí hacemos un mal movimiento y se nos raja el pantalón, qué problemón que vamos a tener. Así que con este tipo de pantalones no van a tener problema. La tela de restop es una tela muy noble que nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo, porque ya sea para los pescadores por ahí con accidentes que tienen con los anzuelos, como para cazadores que andan caminando por lugares que tienen espinas y cosas de esas, en caso de que se lo enganchen o se rompa, se arregla fácilmente porque esta tela no se abre la trama, sino que el corte que se produce ese corte y nada más. Y lo más importante y lo más particular que tiene este pantalón es que está íntegramente forrado en matela C, lo cual nos hace que estemos súper calentitos con una tela muy agradable a la piel, así que bueno, con esto estamos súper abrigados. Este pantalón viene desde el talle XS hasta el 5XL, así que como digo siempre, pensamos en todos, tratamos de que todos se vayan contentos, todos los que vengan se vayan contentos y que encuentren una prenda que les vaya. Así que bueno, si les gustan estos pantalones y les gustaría tenerlos en su comercio, esta línea para el frío, pueden solicitar listas de precios a info@domi.com.ar, pueden llamar 011-4600-25000 y esto es un montón de artículos más, los ven en www.domi.com.ar. Y si no tenés comercio, como digo muchas veces, pedilo en tu comercio amigo, así te lo llevan hasta donde vos estás. Nos vemos la próxima, chau chau. Y en estos 21 años de Pesca Visión, una de las mejores notas o una de las que más disfruté sin duda fue en la provincia de Neuquén, allí en el lago Traful. Después de navegar más de media hora nos encontramos con unos operadores en la zona. De allí a caballo hicimos una hora de recorrido para encontrarnos con dos preciosas lagunas. En una de ellas, la única manera de pescar, la única modalidad, era a bordo de un flop tube, un flotador personal. Uno se desplaza con las patas de ranas,
te digo que es una sensación única e irrepetible. Y encima, además de todo eso, pescamos muy bien. Y la gente de Wall ingresa aquí al país con las marcas Cunnan y Waterdog, cuatro modelos de estos flotadores personales. Aquí te estamos mostrando en Casa Tucán uno de los que están disponibles en este momento, pero acércate a tu casa de pesca, amigas, los vas a ver, son de una construcción muy robusta y es una modalidad de pesca, como te decía, muy atrayente. Atención, Impulsora le ofrece cocinas industriales compactas de acero inoxidable al precio de una doméstica, con garantía de fábrica. Únicas aprobadas por Instituto de Gas Argentino. También hornos y todo tipo de máquinas y equipos para el gastronómico. Llame al 011-4202-7606. Anotó 011-4202-7606. Hola gente de Pescavisión, ¿cómo están? Hoy quiero presentarles un elemento que se viene usando ya hace unos años, pero hoy se impuso completamente porque hay un modelo para cada estilo de pesca. Quiero decir, van a encontrar un multifilamento para pejerrey, que es el que venimos usando últimamente, que es el que flota y que es el que allá a todo el mundo le gusta. Y también tenemos, para la gente que le gusta trolear en el río o en el mar, también tenemos un modelito nuevo que es un poquito más pesado. Esto se está utilizando mucho en el río y en el mar. Y para aquellos que tengan un micro reel con un reel súper chiquitito que le entra a poca capacidad, también tenemos las nuevas versiones de Tech que vienen en rollitos de 50 metros. Y por último tenemos bobinas, que son para quien les gusta venir con su reel y cargarlo en el momento acá. También tenemos la posibilidad, ya que tenemos distintas marcas, las mejores marcas del mercado, y en todas las diferentes medidas. Así que, y como siempre, los esperamos aquí en La Siciliana para ofrecerles el mejor asesoramiento y la mayor variedad de mercadería en el mercado. Los esperamos y hasta la semana que viene. Y Mar del Plata, como siempre, sigue siendo protagonista. Tenemos infinidad de lugares para pescar desde la costa, ni que hablar para aquellos que sean socios del Club Mar del Plata, un lugar más que privilegiado. Pero también si tenemos mal tiempo en la costa o no arrimó la pesca, tenemos otras alternativas. Mar Chiquita, ya lo estuvieron viendo en los diversos programas de Pesca Visión, un pesquero muy rendidor. Pero también hay un lugar que comenzó muy bien el año, sigue de la misma manera y por supuesto te lo recomendamos. Me estoy refiriendo a Laguna de los Padres, tan solo 20 kilómetros nos separan de este hermoso lugar y se puede hacer una muy buena pesca como la que realizó nuestro amigo Daniel Peloso. Ya llegamos a Mar del Plata. Sí, abuelo, desde acá son 15 kilómetros hasta la Laguna de los Padres. Muy bien, Matías. Ya falta poco. Sí. Se te pasa, sobre todo cuando dejas tu casa y ves. Solo estoy sin
dulce como la miel. Sí señor, bueno señor, por ese precio hago una excepción. Y vos decís que no querés, pero por lo bajo escucho tu pa, tu da, do da, do da. Espectacular, pasó allí Daniel Peloso junto a su familia con una pesca más que aceptable, digamos muy buena. Al principio le costó un poco encontrar el lugar donde estaba picando el pejerrey, pero igualmente gracias a los datos del botero logró hacer una muy buena pesca. Es difícil a veces dar con la profundidad, como pueden ver. La pesca se realizó a profundidades, a brazoladas que tenían que tener 1,50 m, 1,80 m. Pero vean ustedes el tamaño del pejerrey, es una pesca por demás atrayente. Inclusive en algún torneo que realizó el Club Mar del Plata, en este espejo, obtuvieron pejerreyes que superaban el kilo de peso. Así que siempre puede haber alguna sorpresa. Y el día anterior a esta nota estuvo pescando de costa, en este caso Juan Pablo Martínez junto al amigo Darío Romero, obtuvieron también una excelente pesca de pejerreyes de muy buen tamaño. Por eso es un ámbito que siempre recomendamos. Te recuerdo, muy cerca de Mar del Plata, con un acceso inmejorable y además contando con muy buenos servicios, como en este caso los que tuvo la suerte de disfrutar Daniel Peloso y el equipo que estuvo haciendo esta noche. Son la luz de mi condena, nena, te quiero besar. Quiebra la cintura, en la calle tu figura, nena, te quiero probar. Dos labios de seda, en los bajos se me enreda, empañan los vidrios de mi corazón. Pintados de rojo, son el fuego que recojo, en cambio hacen volar. Son la luz de mi condena, pena, te quiero besar. Quiebra la cintura, en la calle tu figura. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy Julio, el encargado acá del complejo La Isla, Asociación de Pesca y Casting. Bueno, quería comentarle un poquito los servicios del lugar. Tenemos alquiler de botes, motores eléctricos también, venta de carnada, artículos de pesca, una proveeduría con un poco de todo. También tenemos el servicio de confitería, alquiler de dormis también, fogones. Bueno, baños y todo, no sé, y buena pesca, fundamentalmente. Bueno, nos estamos yendo, pero antes te quería dar unos nombres. Carlos Dualde, Diego Ibas y Santiago Amigó fueron los ganadores del concurso que organizó David Dau, así que nos vamos a ir muy pronto con ellos a realizar una nota para Pesca Visión. Y te quería comentar que ya falta muy poquito, agendar la fecha, 9 de noviembre, Mar del Plata, la gente del club Mar del Plata precisamente, con un fuerte apoyo de la gente de turismo de esa ciudad, están organizando este nuevo torneo que, te decía, va a ser el día 9 de noviembre con muy importantes premios. Hay 600.000 pesos
para repartir entre todos participantes, así que no te lo podés perder. Y hoy vamos cerrando el programa con otro recuerdo. En el programa anterior viste Pescavisión del año 2000, pero antes de Pescavisión hacíamos otras cosas. Un programa que se llamaba Tiempo de Pesca, como en este momento con ese nombre lo está haciendo un gran amigo como es Pablito, un muy buen programa que sale por América Sport. Nosotros ya lo hacíamos con ese nombre hace veintipico años atrás. Y fíjate, estamos igual. ¿Qué tal amigos de Tiempo de Pesca? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y hoy tenemos un programa realmente sensacional con algunos testimonios fílmicos que hemos recopilado con el doctor Carlos Saina del fin de semana en el Río de la Plata pescando bogas. Bogas, vamos a decir que tuvimos bastante suerte. Lamentablemente el tiempo nos jugó una mala pasada. Pudimos pescar aproximadamente 2 horas y media, pero la supimos aprovechar. ¿Qué pesca de boga nos mandamos, Carlos? ¿O sí, te mandaste, va? Exactamente, teníamos la información y en función de la información de nuestros corresponsales, que tienen una autoridad bastante importante en el tema, nosotros fuimos a confirmar de alguna manera la información que durante tanto tiempo estuvimos pasando en este programa, ¿no es cierto? Si Jorge lo dispone, vamos a seguir viendo imágenes de la pesca que hicimos junto con Carlos Saina y Oscar Suigo el día domingo en la zona del Río de la Plata. Ahí está mi alumno, pescando. A ver si le doy el diploma este año. Aprendió, me parece, ¿eh? Aprendió. Mirá. Ya podemos observar que no, tenemos que aprender de Mel Griver a tomar la caña. Exacto. De a poquito. Ahí vemos que estamos trabajando. Yo recuerdo a este muchacho cuando hizo las primeras armas en la zona de Ramallo pescando, porque antes sacaba boguitas. Ya después, cuando hizo las primeras armas con boga el año pasado conmigo, y bueno, pienso que hoy ya lo veo un poquito más dúctil, lo veo. Pero tiene diploma ya. No sé, vamos a ver si le damos el diploma. Sí, pues, vamos a verlo. Sí. Ahí está, el que está al lado se dedicó exclusivamente todo el día a meter el copo para extraer las piezas. Ya veo que está diplomado. Cada uno tiene su especialidad. Claro. Ha sido todo por hoy y nos despedimos hasta la semana próxima en Tiempo de Pesca. Muchísimas gracias a todos.